Nos encontramos en la serranía de Ronda y hoy visitamos el pueblo posiblemente con un trazado urbano más llano de todo el Valle del Genal. Se trata de Faraján, un pequeño y tranquilo municipio serrano de unos 300 habitantes y ubicado encima de una colina a unos 630 metros de altitud. Se encuentra rodeado de un frondoso arbolado de encinas, alcornoques y castaños, lo que hace un entorno ideal para disfrutar viendo este espectacular paisaje que estamos observando entre las hojas de diversos colores que conforman los árboles en otoño. Disfrutemos de esta maravilla. Faraján está situada en el margen derecho del río Genal, en un paisaje de profundos barrancos que desembocan en el Genal. Destaca las grandes masas de castaños protagonistas de este valle. Es curioso recordar cómo el fruto de la castaña, tiempo atrás, era destinado al engorde del cerdo. En la actualidad, un elevado tanto por ciento de las castañas que se producen en esta zona se dedica a la exportación. Los alrededores de Alfaraján, además de castaños, están formados por bosques de encinas, alcornoques, pinos y algunos restos de cultivos como olivos. Este es el corcho que sale de la corteza de los alcornoques. Esto se suele sacar cada 9 años, se pela la corteza y sale esto. Luego se tiene otros 9 años. Pues sin quitar para que vuelva a crecer. Faraján es uno de los pocos pueblos de la serranía de Ronda que se sitúa casi en llano, sobre la cumbre de una suave colina. El pequeño núcleo urbano tiene una fisonomía propia de los pueblos de la serranía, casas bajas y blanqueadas, indudable encanto, y están cubiertas con la tradicional teja árabe. El visitante se adentra en un territorio que precisamente por su disparidad orográfica siempre ha resultado de difícil acceso, por lo que conserva en buena medida un aspecto de terreno intacto, poco o nada frecuente en otros lugares, algo a lo que sin duda han contribuido las gentes del pueblo y la de los pueblos colindantes, que han sabido aprovechar los recursos naturales de los bosques sin dañarlos. La estructura de las calles y casas de estos pueblos, que aún se mantienen intactas, demuestran la grandeza del pasado. Faraján es uno de los pocos pueblos de la serranía de Ronda que se sitúa casi en llano, sobre la cumbre de una suave colina. Moriscos en el siglo XVI, también Faraján quedó despoblado y hubo que acudir a gente de otros lugares para que se instalaran en el pueblo. Si bien en este término municipal han aparecido restos de antiguas culturas, el origen del pueblo tiene lugar durante el periodo de dominación musulmana, cuando existían varias alquerías en las que habitaban algunas tribus magribíes, e incluso judíos y cristianos, bien que no por su gusto, sino al parecer tras haber caído prisioneros. Hemos estado ahí en la donde están los castaños, que bonitos están, el colorido que tienen. Sí, no sé, están amarillos, sí. Donde se ven, cuando está amarillo, dice, allí, aquí son castaños. Sí, sí, es que por ahí hay una corsera.
No sé si usted ahí andando alguna vez, ahí para arriba. Hay montones de corzo y una casa ahí, y está eso precioso de castaño. La carretera arriba había un montón, pero ese montón no está ahora, que la tengo unos muchachos aquí. Pues aquí no necesitáis al psicólogo, con pasear debajo de los castaños. Yo no me iría de ahí en 3 días, de verdad. Como decíamos de estos barracas que estuvimos buscando el otro día, que dice que pasaba mucho susto por la carretera, pero más mereció la pena. Aquí también. Ojo, la carretera es estrecilla, ¿eh? Los castaños parecen oro, esto es formidable. ¿Hasta cuánto dura más o menos así? Ya, sí, ya, eso es lógico, pero sí. Me refiero en fecha, mediados de diciembre, más o menos. Desde los santos para adelante se están poniendo Porque la castaña es muy bonita. Este año no aguanta un poco más porque como llovió. Sí, hoy da lluvia también, hoy para mañana y eso. ¿Y no tenía aquí ningún plato típico con las castañas? Aquí no. Que se hagan. Aquí lo único que hace es la cocina de castaña. ¿La cocina se refiere a tostado? No, se hace cocía. Se secan las castañas que ya están secas. Sí. Pues ya eso lo hacemos para Semana Santa. Hacemos un refritito con una cebollita, pero ya está decente todo el año, porque eso era de antiguo. Sí. Pero muy poquito aceite, una cucharita de aceite. Y ya está, se le echa su agua, se le echa la castaña, le echa hasta la uva, un traguito de canela y que hierva. Y se ponen son cocidas, ¿no? Cocidas con todo el... Pero así, que sean duras y se remojan. Se remojan por la noche antes como los garbanzos. Porque siempre le queda un poquito de... El pellejillo ese que tiene por dentro. ¿Eso es como las castañas pilongas? ¿Pilongas o de las corrientes? La esperándose. Los árabes le dieron el nombre de Fará, que en su traducción al castellano viene a significar lugar deleitoso, lugar alegre, lugar de reposo o descanso. Una vez tomada la ciudad de Ronda por las tropas cristianas, estas arquerías fueron despoblándose y sus habitantes instalándose en Faraján, núcleo poblacional que quedó constituido como tierra de realengo dependientes de Ronda. El monumento más interesante es la iglesia de la Virgen del Rosario, construida a principios del siglo XVI. Es una construcción escueta de una sola nave que presenta adornos de yeserías en el lado de la epístola. ¿Usted es la persona que cuida la parroquia? Entre todas. Ah, entre todas. ¿Y cuántas sois? Mayormente 3 o 4. Una viene un día, otra viene otro día, otra viene y pone flores, otra viene y limpia y aquí estamos. Ajá. ¿Y esta parroquia tiene párroco fijo? No, y ahora hemos salido. Bueno, que la han echado al hombre y ya está teniendo que ir. Y ahora no tenemos párroco. Pero vendrá... Viene para Inmaculada, viene... Uno de Ronda. ¿Y las misas, no lo hemos hablado todavía, hasta que no venga el hombre. No están, no lo conocemos, no están dando misas aquí los domingos ni nada. Hace una semana que se fue. Ah, una semana nada más. Un muchacho más bueno, más bañado. ¿Y por qué se ha ido? Porque la han echado, la han cambiado. ¿La han cambiado a otro sitio? A canilla de aceituna, una cosa así. Ah. ¿Y esta, el patrón del pueblo quién? San Sebastián. Y ahora es la Inmaculada, el día 8. Sí, el día 8 de diciembre. De diciembre. La Inmaculada. Sí. Pues hasta la iglesia cerrada la tienen ustedes muy bonita y muy limpia. No, si no, hasta la iglesia está cerrada de día porque como no... Pero luego después no está cerrada. ¿Y ese Cristo, cómo le llaman aquí? Nosotros decimos Padre Jesús. Y es nuestro Padre Jesús Nazareno. De Nazareno. Eso. También es muy venerado aquí, me han dicho. ¿No? El Viernes Santo sale la procesión con la Virgen de los Dolores. Y en la calle La Amargura se le limpia el rostro. Está muy bonito. Con un paño que lleva ella. Un paño que lleva la que le limpia el rostro. Y el paño. Al abrirlo salen tres rostros. Tres rostros, eso sí. Es como rememorando lo de la Magdalena. Cristo,
que le limpia la cara al hijo cuando iba hacia la cruz. Sí, sí. Al crucificarlo. Sí. Ajá. Está muy bien. Eso lo hacen en Semana Santa. Sí, está muy bonito. ¿Quién es, ¿quién es el que está aquí enterrado? Aquí están enterrados Federico Sierra, que cuando lo borró arregló la iglesia después, y el cementerio lo puso aquí de atrás, ya lo han quitado, pues, porque ya... ¿Y aquí están los restos de él? Y aquí ¿de Federico Sierra? Sí. Y ya está, fuimos, aquí fue... Dice la gente, yo no lo he visto porque yo era... Pero machista. No fue un mártir ni nada. No. Que hacía mucho por el pueblo. El pueblo cuenta con poco más de 300 habitantes, manteniendo en sus calles y casas el estilo tradicional de los pueblos andaluces. Deberíamos buscar tiempo libre para romper con la rutina diaria y relajar la mente, visitando estos pueblos, situados en parajes naturales, poseedores de un encanto natural, enriquecidos por sus costumbres, artesanía y su variada gastronomía. El centro urbano, aunque pequeño, tiene una arquitectura popular de un indudable encanto. Son, en gran parte, el atractivo de su visita, sus calles y casas conservando el típico ambiente rural. Calles de casas encaladas, con balcones enrejados y abundante decoración floral. Antes de finalizar este documental, quiero dejar constancia una vez más de la amabilidad de los vecinos de este pueblo.